Bueno, hola, ¿qué tal? Pedro, ¿le puedes dar a la cámara para que grabe? Bueno, nosotros somos Teatro La Paca y hoy van a actuar el taller de adultos. Sabéis que durante todos estos días, todos los talleres de Teatro La Paca, los de Teatro Aula, los de secundaria, que hay gente, los del taller de adultos, pues han estado haciendo obras de teatro y se ha puesto una entrada simbólica, una entrada solidaria de 2 euros. Entonces, bueno, nos queda el cuento de hoy, pero vamos a dar los cheques simbólicos. Y como realmente han sido ellos, aunque arriba hay gente también, lo estoy viendo, los que han trabajado para que esto ocurra, pues os lo van a ir entregando, ¿de acuerdo? Son 10 ONG que están trabajando duro para que todo vaya mejor. Todo el mundo tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Porque hay gente que ha tenido menos suerte que nosotros, oye. O sea que por ahí intentamos compensar un poco y aunar la cultura con la solidaridad de la única manera que sabemos, ¿no? Trabajando. Y ya está. Entonces van a empezar a entregaros los premios, a subir por la escalera lateral, ¿vale? Mejor por aquello. Y bueno, si empezamos con un aplauso, como que calentamos la seca, ¿no? Ella es Susana, del taller de adultos, que es de la obra que vais a ver ahora. Viaja a ninguna parte. Bueno, el cheque. Una esperanza para Celia. Sube Celia con su madre. Celia hace muchos años estuvo en Teatro Aula también. Bueno, pues buenas tardes. Pues lo primero, agradecer muchísimo a Teatro La Paca, a Mari Carmen, que es verdad que hace muchísimo que nos conocemos, desde que Celia era muy pequeñita, que estuvo en Teatro Aula, pero es verdad que desde entonces nos tienen un enorme cariño. Y nada, pues nos están apoyando y ayudando en la investigación de la enfermedad de Celia, que es una enfermedad rara, y realmente depende de la solidaridad de personas como ustedes que aportan, pues, en actos como estos, su pequeño granito de arena, ¿no? Que para nosotros es muy grande. Así que muchísimas gracias. Y además es precioso unir la cultura a la solidaridad, nos encanta, la verdad que desde pequeña, como digo, desde que Celia era chiquita nos encanta y ahora pues mucho más, porque es precioso. Muchas gracias. Pedro dijo que iba a venir, ¿vale? Comedor de San Roque. Ya vienen por aquí las escaleras, que son peligrosas, ¿eh? Si subiera ahora por ahí, veré. San Roque, ¿vale?
con nosotros otro año más. Nosotros somos una asociación de familias con hijos sordos y trabajamos pues con la infancia sorda y con su familia. Daros las gracias por seguir contando con nosotros y daros la enhorabuena por el equipo que formáis. ADDIJA es la Asociación de Dislexia de Jaén y otras dificultades del aprendizaje. Somos un grupo de familias que estamos ayudando a nuestros hijos que tienen dificultades fundamentalmente en la lectura, en la escritura, en las matemáticas, parece también, disortografía, digrafía, y que es una enfermedad genética, que, o sea, no es una enfermedad, es un trastorno, el cerebro está estructurado de otra manera. Y son personas totalmente normales, con cualidades muy buenas y que una inteligencia normal o alta, pero que tiene esta pequeña dificultad y el sistema educativo pues todavía no nos atiende adecuadamente. Entonces, bueno, estamos intentando que esto cambie, porque además somos un grupo muy numeroso, el 10% de la población es disléxica, hay muchos disléxicos que no saben ni siquiera que lo han sido, han tenido dificultades. Y bueno, esa es nuestra lucha y por eso estamos aquí en Jaén también. Muchas gracias. Un aplauso para Araceo. Afectadas por daño cerebral. Muchas gracias. Por favor, que suba Aldebarán. Gracias un año más al Teatro La Paca por tenernos en cuenta también con la labor que hace y no solo por dárnoslo, sino por ser solidarios, sino por seguir enseñando solidaridad. Nosotros somos una asociación que trabajamos en la República Centroafricana, uno de los países más deprimidos del mundo, con grandes necesidades sanitarias y, por supuesto, educacionales. Ahora, de hecho, estamos aquí y, bueno, aunque parezcan pequeñas, son muy grandes las ayudas que recibimos. Gracias. Que suba al escenario Quesada Solidaria. Gracias, Teatro La Paca, Maritana.
Carmen por acordarse de Quesada. Lo necesita, Quesada su vida. Que entre poblado mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, al igual que mi compañero, agradecer a Mari Carmen y al Teatro Las Vacas, porque siempre se acuerdan de nosotros y porque además nos hacen pasar un rato divertido y agradable cada vez que venimos. El dinero de la colaboración pues va para la ONG Poblado Mundo, en la que actualmente trabajamos con personas sin hogar y tenemos un piso de acogida para 9 personas, muchas de ellas inmigrantes y chicos muy jovencitos, que intentan cada día pues, mejorar su vida, ¿no? Intentar conseguir una vida digna y un futuro mejor. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por esa gran labor, que aquí nosotros nos lo pasamos bien en el escenario, ¿verdad? O sea que no hacemos nada realmente. Y si queréis, nos hacemos ahora la foto de familia, os ponéis los más bajitos delante, o sea, los niños, Celia, tú también, y los más altos detrás, ¿me importa?
Dime en el
tu madre te ha mandado que vengas. Claro. Pues... no sé qué decir. Yo tampoco. Bueno, ¿y tú muy pocas veces? Nunca. Sí, eso nunca. Yo te he visto en la foto que mandaba a tu madre. Tú crecías, y crecías... Claro. Pues... abrázame, hombre. Bueno. ¿Así que te llamas? ¿Cómo te llamas? Carlos. No lo sé, hombre. Digo el apellido. Piñeiro López. Llevo los apellidos de mi madre. No llevo los apellidos de usted. Ya lo sé, ya. Carlos Piñeiro López. ¿Suena bien? Si usted lo dice. Pero no me llames de usted. Tuteame. Eso ya le llamaba de usted a los padres muy antiguos. Carlos, vamos a prepararnos. Te das prisa. Un momento, papá. Mira, te presento a mi hijo, a tu nieto. ¿Pero tú eres? ¡Pero qué pinta de galán joven! ¡Dame la placer, por favor! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué pinta de galán, eh! ¡Oh, qué bonita! ¿Cómo te llamas? Carlito. Se llama Carlito. Tu mismo nombre, normal. Si tienes hasta tu misma nariz, míralo. Es casi tan alto como tú. ¡Un galán! ¡Un galán! Porque... ¿cuántos tienes? 17 años. ¡17 años! ¿Cómo pasa el tiempo? Te divertirás con nosotros. Hoy podrás ver una comedia, mañana otra. ¿Te gusta el teatro? Pues gustarme... pues no sé. ¿Pero tú has sido alguna vez? Fui dos. Una de pequeño, en el pueblo. ¿Cómo se llamaba la otra? El Príncipe y las Tres Brujas. De niños. ¿Pero te gustó? Era bastante ridícula. Iba sobre un príncipe al que las brujas le daban con las escobas y... pues no me acuerdo de más, era muy pequeño. ¿Y la otra vez que fuiste? Pues ya de mayor, en vivo. Es un asunto de familias, también parecía ridículo. Nosotros hacemos sobre todo género puro. Te vas a reír, ya lo verás. Nos dejo. ¿Y qué? ¿Cuándo vuelves a Galicia? No, yo no me vuelvo. Dijo mi madre que me quedara. ¿Ah, sí? Sí, me dijo que si ella se había ocupado de mí 17 años, pues que no estaría mal que mi padre se ocupase 3, hasta que marchase a la mili. Bueno. Que yo a veces ayudé, mandé algún dinerillo, alguna cosilla... Sí, si lo traigo todo aquí apuntado. ¿Ah, sí? A ver. A los 2 años, desde Astorga, por su cumpleaños, 50 pesetas. Y a los 5 años, desde Talavera, por otro cumpleaños, 150 pesetas. A los 12 años, de Aguinaldo por Navidades, desde Tomelloso, 3 kilos de chorizo y una botella de Valdepeñas. Sí. Y lo juntaba todo, ¿no? Vaya. Y así de repente te hizo las maletas y te dijo, ¡hala! ¿Está tu padre? Bueno, yo maletas no traigo, solo una caja. ¿Y tú qué eres? ¿A qué te dedicas? Yo a nada. Pues ya tienes edad. Bueno, trabajé una vez como mecánico, pero era un trabajo muy sucio. ¿Qué otra cosa, Carlito? ¡Ya verás! Esta noche actuamos en Cabezales, en el Café París. Yo no. Entonces, Manolito, trabaja con nosotros. Trabajaba. Bueno, ya se tiene que ir de la compañía. Abandonó la compañía. Carlos, esto tendrás que contarse a la familia, ¿no? Padre, déjame de eso ahora. Tiene veneno, Carlos. El teatro tiene veneno. No sé qué. Un misterio. Haces reír a la gente. Les haces gozar, llorar, según tú quieras. Tienes que aprenderte párrafos de memoria, hasta debidamente. No te pongas así, algo se te pega. Los cómicos somos una casta privilegiada, no como todos estos palurdos que ves por aquí. ¿Pero entonces por qué lo dejas? ¿Yo? Pues porque sí. Ya te enterarás tú. Porque he tomado
verlo hay que tomar otra consumición. Lea, pues con Dios, ¡mucha mierda! Después de esto.
esta encantadora sonrisa y de esta atrayente silueta, pasamos ahora a una sonrisa no menos atrayente, pero a una silueta menos atrayente. Primer premio al mejor actor secundario por su interpretación Flores para mamá, Carlos Galván. Muchas gracias a todos, al jurado y a mis queridos amigos y compañeros. Muchas gracias por este honor que no merezco. Diría que competencia desleal. Y eso que traen películas viejísimas, casi todas rotas. Mira, Carlito. Rosa es algo así como prima segunda tuya. Yo creo que no somos nada. Sí, sí, sí. Porque es hija de Julia, que es prima segunda tuya. No digas tonterías, te juro. ¿Cómo que tontería? Es su tía, Rosa es su tía. Porque yo, es mi hija y yo soy prima segunda tuya y tú eres abuelo de Carlitos. ¿Te vas enterando, Carlitos? Basta con usted de los Galvanes. Aquí, don Arturo, tu abuelo y primer actor. Aquí, doña Julia, tu tía abuela, porque es prima segunda de don Arturo. Aquí, Rosa, tu tía. Y aquí, Juanita, una compañera.
Déjate de bromas, Maldonado, y no bebas tanto. Propongo un brindis por el nuevo galán. ¡Salud! ¡Salud! Yo lo hago muy despacio. Pues, lee despacio aquí
señor conde, hoy mismo dejo Carmona. ¿Carmona? ¿Carmona no? ¿Carmona? Carmona. Comprendo que lo que intentaba hacer era una felonía. ¿Felonía? 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 ¿Eso qué es? ¿Qué te importa? ¡Sigue! Deseo a Marta que sea muy feliz. ¿Así eres tú? ¿No para leer más de pizza? Pues no, y solo de pensar que tengo que leer en voz alta y luego decirlo de memoria y así delante de todo el mundo, pintado la cara como vosotros, pues me da, pues no sé cómo decirlo. Me da repugnancia. ¿Repugnancia? ¡Cómico! ¡Es muy tarde! ¡No hace ruido! ¿Pero dónde vas ahora? Tengo insomnio. A veces me da cuando tengo preocupaciones. Pero paseando un poco se me quita. Voy a dar una vuelta por ahí. Pero papá, sí, en calzoncillo. Ah, bueno. Me echo el gabán. Vosotros a dormir.